ganas de prueba. Tienes las ganas, la decisión, todo florece a tu alrededor. Tienes ganas de Puebla. Tienes las ganas de diversión, aquí será siempre una opción. Tienes ganas de Puebla. Su gente y su tierra son lo mejor, de buen origen y gran tradición. Su barroco y mestizo y la magia que nos hizo pueblo con orgullo y gran corazón. Porque eres Puebla, tienes ganas de Puebla. Es mi orgullo, mi fuente de inspiración. Si recorres sus tierras, historia y belleza, será tu recompensa, arte y pasión. Porque eres Puebla, tradición y belleza, modernismo que crece a mi alrededor. Cada día estás más cerca de vivir la experiencia en un estado de paz y esplendor. Tienes ganas. Orgullo en tu corazón, tienes ganas de Puebla. Tienes la fuerza, la convicción, nada detiene tu aspiración. Tienes ganas de Puebla. Día a día observas todo el esplendor de un estado que te brinda lo mejor. Sus cañadas, serranías y su gran gastronomía, Talavera. Porque eres Puebla, tienes ganas de Puebla. Es mi orgullo, mi fuente de inspiración. Te doy mi alma entera cuando veo tu riqueza, tu gente, tu historia y tu gran tradición. Porque eres Puebla, milenaria belleza. Es mi orgullo, mi fuente de inspiración. Cada día estás más cerca de mi ganas de Puebla. Tienes las ganas, la decisión, todo florece a tu alrededor. Tienes ganas de Puebla. Tienes las ganas de diversión, aquí será siempre una opción. Tienes ganas de Puebla. Son lo mejor, de buen origen y gran tradición. Su barroco y mestizo y la magia que nos hizo pueblo con orgullo y gran corazón. Porque eres Puebla, tienes ganas de Puebla. Es mi orgullo, mi fuente de inspiración. Si recorres sus tierras, historia y belleza, será tu recompensa, arte y pasión. Porque eres Puebla, tradición y belleza, modernismo que crece a mi alrededor. Cada día estás más cerca de vivir la experiencia en un estado de paz y esplendor. Tienes ganas de Puebla. Tienes ganas de Puebla. Tienes la fuerza, la convicción, nada detiene tu aspiración. Tienes ganas de Puebla. Día a día observas todo el esplendor de un estado que te brinda lo mejor.
las ganas, la decisión, todo florece a tu alrededor. Tienes ganas de Puebla, tienes las ganas de diversión, aquí será siempre una opción. Tienes ganas de Puebla, su gente y su tierra son lo mejor, de buen origen y gran tradición. Su barroco y mestizo y la magia que nos hizo pueblo con orgullo y gran corazón. Porque eres Puebla, tienes ganas de Puebla. Puebla. Tienes la magia, la tradición, tienes orgullo en tu corazón, tienes ganas de Puebla. La fuerza, la convicción, nada detiene tu aspiración. Tienes ganas de Puebla. Día a día observas todo el esplendor de un estado que te brinda lo mejor. Sus cañadas, serranías y su gran gastronomía. Talavera con alma multicolor. Porque eres Puebla, tienes ganas de Puebla. A tu alrededor tienes ganas de Puebla, tienes las ganas de diversión, aquí será siempre una opción. Tienes ganas de Puebla, su gente y su tierra son lo mejor, de buen origen y gran tradición. Su barroco y mestizo y la magia que nos hizo pueblo con orgullo y gran corazón. Porque eres Puebla, tienes ganas de Puebla. Es mi orgullo, mi fuente de inspiración. Si recorres sus tierras, historia y belleza, será tu recompensa, arte y pasión. Porque eres Puebla, tradición y belleza, modernismo que crece a mi alrededor. Nada detiene tu aspiración. Tienes ganas de Puebla. Día a día observas todo el esplendor de un estado que te brinda lo mejor. Sus cañadas, serranías y su gran gastronomía. Talavera con
Tienes la magia, la tradición, tienes orgullo en tu corazón, tienes ganas de Puebla. Tienes la fuerza, la convicción, nada detiene tu aspiración, tienes ganas de Puebla. Día a día observas todo el esplendor de un estado que te brinda lo mejor. Sus cañadas, serranías y gastronomía, Talavera con alma multicolor, porque eres Puebla, tienes ganas de Puebla, es mi orgullo, mi fuente de inspiración, te doy mi alma entera cuando veo tu riqueza, tu gente, tu historia y tu gran tradición, porque eres Puebla, milenaria belleza. Señoras y señores, a todos los presentes, recibimos en esta Plaza de Armas de Tepeaca al gobernador del estado de Puebla, su amigo Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Nos acompaña su distinguida esposa, la señora Gaby Bonilla, presidenta honoraria del Patronato del Sistema Estatal DIF. A tu alrededor tienes ganas de Puebla, tienes las ganas de diversión, aquí será siempre una opción, tienes ganas de Puebla, su gente y su tierra son lo mejor, de buen origen y gran tradición, su barroco y mestizo y la magia que nos hizo pueblo con orgullo. Vamos a tomar asiento a nuestras autoridades, si son tan amables. Señoras y señores, preside este importante evento el gobernador del estado de Puebla, su amigo Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Les invitamos a tomar asiento, si son tan amables. Saludamos con agrado en este evento a la señora Gaby Bonilla, presidenta honoraria del Patronato del Sistema Estatal DIF. Agradecemos la distinguida asistencia del presidente municipal de Tepeaca, José Huerta Espinosa. Agradecemos la asistencia en este evento de la secretaria de Educación del Estado, Isabel Merlo Talavera. Nos acompaña el director general del CAPSE, Alberto Cruz González. Saludamos con agrado al encargado de despacho de la Dirección General del Sistema Estatal DIF, Francisco Álvarez Arispe. Nos acompaña el subsecretario de Vivienda de la Secretaría de Bienestar del Estado, Rafael Ramos Bautista. Agradecemos a la encargada de despacho de los asuntos de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población, Laura León López. Y por supuesto queremos agradecer la asistencia de los presidentes municipales de Coapiaxtla. Gracias por acompañarnos a Óscar Sánchez Sánchez, de los Reyes de Juárez, a Manuel Herrera Ponce y por supuesto de Acajete, a David Meléndez. Bienvenidos. Agradecemos también a beneficiarias, beneficiarios, público en general, medios de comunicación y a quienes nos escuchan a través de esta transmisión, por supuesto a los regidores del Honorable Ayuntamiento y presidentes auxiliares. Gracias por acompañarnos en este importante evento. Queremos también distinguir la asistencia del subsecretario de Gobernación del Estado, Andrés Villegas Mendoza. Para dar inicio con este programa, vamos a ceder en este momento el uso del micrófono a las palabras de bienvenida por el presidente municipal de Tepeaca, José Huerta Espinosa. Buenas tardes a todos y a todas. Sin duda, siempre que tenemos la visita de nuestro querido gobernador Sergio Salomón en Tepeaca, nos llenamos de alegría. Gobernador, como siempre, Tepeaca te recibe con mucho cariño y agradecemos siempre tu presencia. Muchas gracias por estar acá. Gracias, gobernador. Una porra al gobernador.
Bueno, saludo con mucho cariño, con mucho respeto a todo el Presidium, a todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos hasta su casa Tepeaca. Presidentes municipales de la zona, como siempre agradecidos del señor gobernador, como siempre lo dice, un gobierno presente. Y lo vemos todos, vemos a un hombre que con ejemplo pues nos arrastra a todos los presidentes municipales del estado, vemos a un gobernador que camina, vemos un gobernador atento y sin duda agradecemos a Dios la llegada del señor gobernador al gobierno del estado. Siempre Tepeaca se ha distinguido, ¿sí?, cuando tenemos obviamente personajes ilustres como Miguel Negrete. Y quiero decirle, señor gobernador, que como tepeaquense, yo creo que muchos de nosotros nos sentimos orgullosos de ti y de todo lo que estás logrando con un buen gobierno. Muchas gracias por poner en alto el nombre de nuestro Tepeaca. Honor y corazón, vamos bien con Salomón. Y bueno, y doy la bienvenida a la Secretaría de Educación. He tenido la oportunidad y el gusto de poder platicar con usted en algunas ocasiones, esa calidez que tiene, sin duda, para el municipio. Y bueno, dicen que siempre los grandes hombres caminan al lado de grandes mujeres. Señora Gaby Bonilla, gracias por todo el trabajo que estás haciendo por Puebla, en cada una de las partes que haces. Sin duda también un gran reconocimiento a su labor y a ese calidez y humanismo que tiene. En nombre de mi esposa Rebeca, que la verdad también contenta de tenerte acá. Gracias, Rebe, por trabajar de la mano también con el estado. Muchas gracias por acompañarme y estar acá. Bueno, pues saludo también a Rafa Ramos, aquí paisano de la región. Gracias por toda la labor. Alfredo, seas bienvenido a casa también. Y bueno, pues todos y cada uno de ustedes. Andrés Villegas, subsecretario de Gobernación, bienvenido. Nuestro amigo Alberto del CAPSE. Y bueno, pues Tenencia de la Tierra y todos los presentes. En verdad, muchas gracias. Paisanos, en verdad, debemos estar contentos porque vivimos una etapa en el estado de Puebla, en la región, en nuestro municipio de Tepeaca, donde tenemos seguridad. En Tepeaca está la mano del gobernador para la seguridad y es una de las prioridades que tenemos. Gracias, gobernador, porque el tema de seguridad me lo ha pedido con exigencia, que esté yo pendiente de la seguridad y paz social de nuestro querido municipio. Y junto a mis regidores, les agradezco también por todo el trabajo que está haciendo y el desempeño que estamos haciendo. A los presidentes auxiliares, gracias por estar acá, porque entre todos nosotros como gobierno debemos de dejarle dar problemas a nuestro gobernador. Y al contrario, brindamos soluciones para que tenga un gobierno excelente. A todos los beneficiarios, yo creo que el que esté nuestro señor gobernador entregando con señora esposa todos esos apoyos son una muestra de que en Tepeaca, en Puebla, tenemos un gobierno presente. Enhorabuena, bienvenidos y muchas gracias. Aprovechamos en saludar la asistencia del director del Instituto Poblano de la Juventud, Alfredo Parada Zamorán, bienvenido, así como del presidente municipal de Mixla, Raúl Carpio Vargas. Les invitamos a tomar asiento si son tan amables. En este momento vamos a escuchar la intervención a cargo de la señora Gaby Bonilla, presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy me encuentro llena de emoción y gratitud de estar en nuestra hermosa Tepeaca y sobre todo encontrarme rodeada de personas maravillosas que han sido parte de este grandioso camino de servicio y amor. Como muchos de ustedes saben, he tenido la bendición de trabajar con y para ustedes. Y aquí es donde mi corazón ha encontrado su propósito más profundo: ayudar a quienes más lo necesitan. Cada rostro que veo me trae recuerdos de sonrisas, de abrazos reconfortantes y de historias de esperanza que hemos construido juntos. Han sido momentos de crecimiento personal y colectivo, y cada experiencia
me ha enseñado la importancia de trabajar con calidad humana. Y cuando digo calidad humana, me refiero a algo más profundo que simplemente brindar ayuda material. Es la calidez de un abrazo, la escucha atenta a cada palabra, el mirar a los ojos con empatía y comprender que cada ser humano es único e irrepetible. Es buscar la manera de hacer una diferencia real en la vida de las personas, no solo para que tengan lo necesario, sino para que puedan disfrutar plenamente de la vida. Hoy estamos aquí para celebrar la entrega de 297 aparatos ortopédicos, y detrás de cada uno de ellos hay una historia de lucha, resiliencia y esperanza. Estos dispositivos no son solo objetos físicos, son herramientas que brindan inclusión y autonomía. Permiten a quienes los reciben superar obstáculos y de ser parte activa de la sociedad, estar más cerca de sus seres queridos y disfrutar de una vida plena. Quiero destacar que esta labor no ha sido mía, sino de un equipo comprometido y de colaboradores que con su apoyo han hecho posible este impacto positivo en la vida de tantas personas. En especial quiero agradecer todo el apoyo y la confianza que he tenido por parte de mi esposo, el gobernador Sergio Salomón Céspedes, por toda tu confianza y todo el apoyo que nos has brindado en todos los programas de DIF. Y así es como todos juntos hemos logrado cambiar realidades, generar confianza en la sociedad y demostrar que el trabajo con calidad humana es un camino que vale la pena recorrer. El DIF no soy yo, el DIF somos todos. Sé que es... Gracias. Sé que seguiré comprometida con este propósito que me mueve el alma. Cada persona que necesita una mano amiga merece recibir el mismo amor y cuidado que siempre he brindado. Y hoy renuevo mi compromiso de seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Que sigamos caminando juntos, tejiendo sueños y construyendo un futuro lleno de esperanza y oportunidades para todos. Porque solo así lograremos que cada persona tenga calidad de vida, la que se merece, esté más cerca de la sociedad y pueda disfrutar de la vida en su máximo esplendor. Muchas gracias a todas y a todos de todo corazón. Que Dios les bendiga. En este momento se realizará la entrega de 297 aparatos ortopédicos. Para ello suplicamos al gobernador del estado, Sergio Salomón, así como la presidenta del patronato del sistema estatal DIF, la señora Gaby Bonilla, se trasladen a esta primera fila para llevar a cabo la entrega a los beneficiarios. Para conocimiento de todos los presentes y de quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Reciben en este día Israel Gómez Torrecillas, esta silla de ruedas PCI del municipio de Tepeaca. Así es como recibe Víctor Aguilar Palafox esta silla de ruedas de adulto del municipio de Acajete. Continuamos con Arturo Candelario Sánchez, también recibe silla de ruedas de adulto del municipio de Acajete también. Muchas felicidades también para Román Rojas Armando, quien también recibe silla de ruedas adulto del municipio de Acajete. Toca turno en recibir a Julián César Andrade Aguilar, esta andadera adulto de Citlacacoyan. Recibe Manuel Vázquez Rodríguez estas muletas de adulto del municipio de Tepeaca.
Continuamos con María Félix Aguilar Pérez, quien recibe andadera de adulto, también perteneciente al municipio de Tepeaca. También recibe Manuela Honorato Rodríguez, silla de ruedas adulto, perteneciente al municipio de Tepeaca. Y Luis Enrique Rivera Solano recibe también este apoyo de silla de ruedas PCI, también perteneciente al municipio de Tepeaca. Es así como se hacen entrega de estos 297 aparatos ortopédicos para esta región a los municipios que reciben de parte de su amigo, el gobernador del estado de Puebla, y la señora Gaby Bonilla, presidenta del patronato del sistema estatal DIF. Enhorabuena para todos estos municipios: Acatzingo, Coapiaxtla, San José Chiapas, Oltepec, Mixtla, Amozoc, Acajete, Tepatlaxco, Citlacacoyan y Santo Tomás Hueyotlipan. Muchas felicidades, enhorabuena para estos beneficios y estas entregas. Este es el gobierno que encabeza el gobernador del estado, su amigo Sergio Salomón. Un gobierno cercano, un gobierno presente. Continuamos con esta importante entrega en este evento. Ahora toca turno en hacer entrega de 500 acciones de los programas sociales para el bienestar de las familias poblanas. En este momento reciben Maribel de la Rosa de la Cruz, Rosalina Olivares Sánchez, Ana Karen Pérez Gómez, Noemí Ocotán Gonzaga, José Pablo Gonzaga Barrios, Noemí Báez Sánchez, María Eva Gómez de la Rosa, Inés de Jesús Arenas y Gavina Vázquez Alfonso. Mientras se lleva a cabo la toma de esta fotografía, les suplico un fuerte aplauso para estos beneficiarios de estas acciones que hoy entrega la Secretaría de Bienestar, en este caso, Producto Lácteo. Les invitamos a pasar a su lugar a los beneficiarios y beneficiarias, si son tan amables. Continuamos con la entrega de 12 títulos de propiedad a los diferentes municipios. De Acajete recibe Edvina Valdivia González, Elia Flores Aguilar, Erika Mota Domínguez, José Rosas Cano, Sergio Rosas Cano, y del municipio de Tepatlaxco, Armando Sánchez, Abraham Ortiz y Miguel Ángel Molares Sánchez. Adelante, por favor, a los beneficiarios para que puedan entregarles. Les recordamos que se hace entrega de estos 12 títulos de propiedad y de manera simbólica reciben quienes ya se encuentran en este momento beneficiarias y beneficiarios en este templete. Nuevamente suplicamos a los beneficiarios ocupar su lugar si son tan amables. Ahora toca turno a la entrega de apoyos del programa de mantenimiento y dignificación de espacios educativos a directores de 24 escuelas de la región. Hacen entrega nuestras autoridades en este momento a la señora María Isabel Sánchez Sánchez de la telesecundaria Luis Bermúdez de la localidad de Galicia de Candelaria Purificación. Invitamos a pasar también en este día a la maestra María Luisa Huerta Aguas del preescolar Rosario Castellanos de la localidad de Xochiltenango. Toca turno en Ivón Guadalupe del Águila Peña del preescolar Mariano Azuela. Recibe también la señora Sandra Méndez Sánchez del preescolar
de San Francisco Buenavista. Un fuerte aplauso también, por favor, para estas beneficiarias que de manera simbólica reciben estos apoyos del programa de mantenimiento y dignificación de espacios educativos a directores de 24 escuelas. Por favor, suplicamos a las beneficiarias pasar a su lugar si son tan amables. Y de esta manera se entrega el gobernador del estado de 2 camiones adquiridos por el ayuntamiento, estos camiones recolectores de basura. Hace entrega el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en conjunto del presidente municipal de Tepeaca, José Huerta Espinosa, a los operadores de estos camiones de la Dirección de Servicios de Limpia, a Víctor Manuel García y Reinaldo Sánchez Meléndez. Enhorabuena para Tepeaca, un Tepeaca limpio, es tarea de todos. Les invitamos a pasar a sus lugares a los beneficiarios, por favor, si son tan amables. Señoras y señores, invitamos a todos los presentes a escuchar el importante mensaje que nos dirige el gobernador del estado de Puebla, su amigo Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Muy buenas tardes a todos. Paisanos, amigos, me da muchísimo gusto, como siempre, estar aquí en Tepeaca, encontrar tantos rostros conocidos, a muchos con los que crecimos, con los que hemos convivido, y por supuesto que me acompañe mi esposa, es un alto honor, y estar aquí con mis hermanos, mis hermanas, mi hija, me da mucho gusto. Así que muchas gracias por acompañarnos en este gran evento. Quiero saludar con mucha puntualidad y agradecer siempre su anfitrionía del presidente municipal José Huerta Espinosa. Gracias, mi querido Pepe, por tu trabajo y por tu compromiso. Saludo con aprecio a la presidenta del DIF municipal de Tepeaca, señora Rebeca, muchas gracias también por tu compañía y tu anfitrionía. Con ello saludo a las presidentas del DIF aquí presentes. Un fuerte aplauso para todas ellas de toda la región, del distrito, muchas gracias. Agradezco la presencia de la Secretaria de Educación Pública, Isabel Melo Talavera. Muchas gracias a Mario Alberto Cruz González de CAPCHE, Francisco Álvarez Arispe de DIF, Rafael Ramos Bautista de Vivienda de la Secretaría de Bienestar del Estado, de Laura León de la Dirección General de Atinencia de la Tierra y Población, Andrés Villegas de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias, amigo. Alfredo Parada Salmorán, director del Instituto Poblano de la Juventud y orgullosamente tepeaquense. De mis amigos presidentes municipales, Óscar Sánchez Sánchez de Coapiastla, quien apenas estuvimos en su municipio. De David Meléndez, presidente municipal de Acajete. De Manuel Herrera Ponce, mi querido presidente. Un saludo muy, muy solidario para tu señora esposa, por favor. Con mucho aprecio y con mucho respeto. Sí, a Raúl Campio de Mixla, gracias presidente por acompañarnos y estar aquí presentes. Miren, sin duda es un gran honor poder estar aquí en Tepeaca y venimos a refrendar nuestro compromiso con todos y cada uno de ustedes. Tenemos claro que Tepeaca tiene que seguir avanzando a la par de todo el estado y de los otros 216 municipios. Hoy venimos generando acciones muy, muy importantes que generan un tema de bienestar en donde seguimos apostando por las siguientes generaciones. Hoy tengo una reunión al término de este evento con el presidente Pepe Huerta Espinosa, quien con agrado me comparte ya la inversión que ha hecho en 2 nuevos camiones de basura, que es un tema muy importante porque son necesarios,
tenía un parque vehicular ya muy viejo. Nosotros pudimos comprar un solo camión cuando fuimos presidentes municipales, y hoy el que compres dos camiones sin duda va a beneficiar a la comunidad. Felicidades por ello. Y también de la mano me está entregando ya hace unos momentos, mostrándome el plano donde tenemos un gran proyecto que tenemos pendiente, que hay un gran compromiso y que vamos a sacar adelante, como es el tema de el centro de convenciones o recinto ferial que estaremos haciendo aquí en Tepeaca, porque Tepeaca se lo merece y porque es un compromiso que vamos a poner manos a la obra muy rápidamente. Comentario aparte, habla de que ya estamos a punto de finiquitar el tema y para el inicio del curso escolar estaremos entregando unas aulas que ha hecho el municipio de la UAP, pero también es para que se consolide la carrera de derecho que empezaría en este curso escolar acá, y con ello dar el banderazo ya para la carretera que puede entrar desde San Pablo, Tepeaca, San Pablo y el complejo de estudios superiores de Tepeaca, donde se encuentra el tecnológico y se encuentra la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cosa que es un tema fundamental para nuestra región y que lo vamos a estar trabajando de la mano del señor presidente. El CESA va avanzando con temas y seguimos aún con más proyectos para Tepeaca y para toda la región. Así es que en pronto estaremos dando ya banderazos en estas dos obras tan importantes para el municipio de Tepeaca, y también estaremos trabajando en las juntas auxiliares. Le he pedido al director de CAPSE que haga un levantamiento ya para poder ver cómo andamos con el tema de domos, para estar generando las condiciones necesarias, mi querido Mario, y hacer una reunión con los presidentes auxiliares de aquí, de mi querido pueblo. Así es que ya estando en los otros municipios estaremos anunciando lo que les toca a todos ustedes. Ya lo hicimos por allá, así que calma, mis presidentes, que va a alcanzar y va a alcanzar para bien. Pues bueno, amigos y amigas, en verdad para mí es un alto honor ser aquí originario de Tepeaca y poder tratar de poner en alto el nombre. Hemos dado ya banderazo a la rehabilitación de la carretera de Bamosó a casi Ocotitlán, para darle ya paso y dejar la vialidad en plenas condiciones y que esto nos permita rehabilitar mejores condiciones. Hicimos la gestión para que ya pudieran reparar ese puente de la autopista que hacía una curva y que tantas vidas había costado y que ya estamos generando con ello. De la mano del presidente de la República, estamos buscando con mucha puntualidad, ojalá nos dé tiempo y alcancemos la ampliación de la autopista de Amozón, que es una gran, gran necesidad, y también vamos a dejar metidos el proyecto para que se haga 4 carriles de Puebla a Amozón en ambos sentidos y que esto nos permita generar mejores condiciones. Son proyectos que estamos generando con mucha certeza y hoy el tiempo para nosotros ya es un factor, porque si no nos va a generar condiciones. Lo que sí puedo decirles es que de todo lo que pongamos primera piedra y banderazo, se va a terminar antes de diciembre del 2024. Y lo vamos a hacer de la mano de presidentes y presidentas municipales comprometidos, generando más y mejores condiciones, priorizando el tema de la seguridad pública, que es un tema fundamental e importante. Y quiero comentarles que cuando entramos en la primera quincena hicimos un recorrido en todo el estado, reuniéndonos en las cabeceras municipales con todos los presidentes municipales, y eso nos permitió que el día que entregamos armas, que se acabaron de entregar patrullas, pudimos dar cuenta de que se pudieron ya dar de alta cerca de 900 policías con certificado, de 900 policías certificados con control y confianza. Eso quiere decir que los presidentes municipales se están poniendo las pilas, cosa que yo agradezco, y si ellos le entran, yo les entro con infraestructura en sus municipios para poder seguir mejorando este tipo de acciones. Y bueno, hoy vengo acompañando a la presidenta honoraria del DIF estatal, mi esposa Gaby, hacer entrega de estos 297 aparatos ortopédicos que tocó en esta región, pero son miles de aparatos ortopédicos los que se van a entregar en todo el estado.
y hoy toca esta región y se hace con un tema muy puntual, en donde 297 aparatos ortopédicos se entregan por medio de las presidentas del DIF, de las delegaciones, para poder servirle a los hermanos que más lo requieren y que más lo necesitan. Así es que ahí está una forma de poner nuestro granito de arena para una mejor calidad de vida, con mucho respeto y con mucho aprecio a todos ustedes. De la mano de ello, quiero comentarles que en la última visita que hizo el presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, a quien desde aquí le mandamos un caluroso y fuerte aplauso, agradeciendo siempre sus gestiones y su generación, estar con Obrador. Y déjenme decirles que acordamos el poder dar ya de firmar el convenio para tener una cobertura total para todos los hermanos con discapacidad del Estado de Puebla. Hoy en día no habrá una sola persona con alguna discapacidad que no tenga su pensión o su apoyo por parte del gobierno federal y del gobierno estatal para que tengan un ingreso un poco más digno. Así es como lo trabaja la Cuarta Transformación y lo hace con mucho gusto y con mucho respeto para quien más lo necesita. En fin, seguimos avanzando, seguimos dando buenas noticias, buenas condiciones, y quiero informarles con mucho orgullo y satisfacción que el día de ayer firmamos un convenio para poder hacer llegar el Politécnico Nacional a nuestro querido Estado de Puebla. Seríamos el tercer estado en tener Politécnico Nacional en la especialidad de un centro de desarrollo académico, de investigación y de análisis, con una inversión de recursos propios por 400 millones de pesos. Eso lo vamos a hacer con mucho gusto, estará en la ciudad de San José, Chiapas, donde hoy las pequeñas y medianas empresas, y eso se los pongo al servicio de todos los poblanos, podrán llevar sus proyectos para que los puedan desarrollar, les puedan dar tecnología, puedan hacer análisis muy, muy importantes de hoy en día la casa de estudios más reconocida a nivel nacional y con un gran reconocimiento mundial. Entonces, generar este tipo de condiciones, y en próximos días daremos anuncios muy importantes de inversiones, pero también de mayor capacidad en la amplitud de escuelas de nivel superior para nuestro querido Estado de Puebla. Así es que hoy generamos condiciones muy importantes de trabajo para ello, y por eso yo quiero agradecerle a Gaby el trabajo que viene haciendo de forma comedida, en donde se está atendiendo a todos los municipios, no solamente con entrega de aparatos ortopédicos. El día de ayer estuvieron en Ancachingo con una jornada inclusiva, donde ha logrado que venga el DIF, venga Una Nueva Esperanza, diferentes asociaciones, a poder capacitar y generar servicio como nunca antes había hecho. Así es que quiero pedirte, Gaby, que en tu próxima agenda también puedas contemplar a Tepeaca, para que lo podamos hacer aquí con mucho gusto con tus amigos y con nuestros paisanos, como se dio ayer en el municipio de Acatzingo. Seguimos invirtiendo en seguridad pública. Vamos a hacer un gran, gran paquete de inversión para todo el tema de videovigilancia en todo el estado. Y a muchos de nuestros municipios aquí en el distrito estarán ya invirtiéndosele en su C2, pero también lo haremos en todo el estado para tener la red más grande de videovigilancia que permita que nuestras familias caminen en paz y caminen tranquilas y caminen seguras. En fin, amigos y amigas, hoy tenemos una entrega importante también de apoyo a un número de escuelas que fueron clasificadas para que se les pueda renovar en su totalidad los sanitarios, con tinacos, lavabos, con muebles de baño. ¿Cuántas escuelas fueron, Mario, a nivel estatal? 748 escuelas en esta etapa. Y por supuesto que a toda la región les tocó generar estas condiciones. Y una vez más, amigos y amigas, tenemos que seguir abonando a la paz, a la tranquilidad, a la seguridad de las familias. Y yo quiero nuevamente pedirles que en Tepeaca no bajemos la guardia y en toda la región. Hagámoslo con mucha puntualidad
para poder hacer que dejemos nosotros de estar viendo películas de narcotraficantes en nuestros hogares. Y también pedirles que dejemos de comprar, o que nadie compre jamás, no, espero que no lo estén haciendo nadie, cosas de dudosa procedencia, por favor. Es importante, no normalicemos la violencia que se da en las televisoras, en nuestras casas, porque si nuestros hijos dicen, esto se ve en mi casa, pues se ve, es bueno, es sano, porque lo ven mis papás, ¿no? Y eso no nos está ayudando en lo más mínimo. Les vuelvo a recordar que nuestros hijos y nuestras hijas van a querer ser tratadas y van a querer tratar como vean que se tratan papá y mamá, ¿eh? Así es que el tema de la violencia tenemos que combatirlo desde el hogar y tiene que ser con un ejemplo muy puntual y muy claro para poder generar estas condiciones. Tenemos que buscar también con toda la puntualidad del mundo, amigos y amigas, que por tarde que sea o a la hora que sea, que es obligación de papá y mamá abrirle la puerta a nuestros hijos, ¿eh? Si vienen del baile, si vienen de la fiesta, si vienen de la escuela o si vienen de la jugada. ¿Por qué? Porque no hay mejor mirada que la de un padre para saber si los hijos cambiaron o no cambiaron. Y si cambiaron hay que tomar acciones de manera inmediata y hacerlo de forma conjunta. Y hoy quiero pedirles un favor muy especial, pero muy especial. Tengo una preocupación muy fuerte. Necesitamos hacer equipo los padres de familia con los maestros y las maestras, ¿eh? Los maestros y las maestras se han dedicado a educarnos al paso de muchos y muchos años. Y hoy resulta que en muchos casos nos estamos volviendo los padres enemigos de los maestros. Ya no queremos que nuestros hijos sean educados por nuestros maestros. Y ante cualquier ejercicio de disciplina, ya queremos cambiar al maestro, ¿eh? O ya queremos castigarlo, o ya queremos cerrar la escuela, o ya queremos cerrar la calle. Eso no nos hace bien, ¿eh? Acuérdense cómo nos educaron a nosotros los maestros y cómo nuestros padres respaldaban a los maestros, ¿eh? Y no salimos tan malos. Hoy yo los quiero invitar a que reflexionemos en estas vacaciones cómo le vamos a hacer para el inicio del curso escolar y cómo vamos a hacer para apoyar a los maestros y pedirles a los maestros que con amor, con disciplina, con trato, enseñen, pero también que nos ayuden a educar a nuestros hijos. Si no, lo que va a suceder es que el día de mañana los maestros van a decir, pues yo enseño y ya no los educo, porque si los educo me meto en un problema con los papás. Y entonces yo enseño y ya no los aprieto, porque si los aprieto los papás me hacen un problema. Entonces pues me va a dar igual si aprenden o no aprenden los niños, ¿eh? Vean el riesgo de lo que estamos generando y de lo que podemos hacer y lo que podemos caer, en donde nuestros queridos maestros llegue el momento en donde nada más vayan a cumplir y no quieran meterse en problemas por lo que está sucediendo hoy en día con los que somos padres de familia. Por amor a nuestros hijos, pidámosles a los maestros que juntos apliquemos disciplina, que juntos los respetemos a los niños, pero que los padres de familia respetemos y apoyemos a los maestros. ¿Lo podemos hacer, sí o no? ¿Lo hacemos juntos? ¿Lo hacemos por un mejor Tepeaca? Lo vamos a hacer por sus hijos, por nuestros hijos. De eso se trata. Desde ahí empieza la educación y desde ahí podemos volver a ser comunidad. Acuérdense que los maestros siempre han sido una institución a la que respetamos, a los que nos buscamos y a los que acudimos siempre para pedirles apoyo. Y a los queridos maestros les pedimos que nuevamente retomen esa gran autoridad moral que tenían, que se conduzcan como esa gran institución que ellos han sido y que nos ayuden a seguir sacando adelante a la gran familia poblana y a la gran familia mexicana. Hagámoslo juntos todos, ¿no? Hagámoslo por Tepeaca. Qué gusto estar con ustedes. Me pongo a sus órdenes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, después de este importante mensaje a cargo de su amigo Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador del Estado de Puebla, vamos a invitar en este momento
mejor me espero, güey. Como les decíamos, vamos a invitar en este momento a la toma de esta fotografía del recuerdo a quienes nos ven en las diferentes redes sociales y a quienes se encuentran de manera presencial en este evento. Les agradecemos, nos acompañen. Ahora invitamos al gobernador y a nuestras autoridades para que se trasladen al lugar donde se llevará a cabo el banderazo de salida de estos dos camiones recolectores de basura que ha adquirido el municipio de Tepeaca. A todos los presentes les pedimos que permanezcan en sus lugares, ya que en breves instantes se llevará a cabo la entrega de los diferentes beneficios para todas y todos ustedes. Les recordamos a quienes se mantienen en este evento, por favor, que no se muevan de sus lugares, ya que en un momento las diferentes dependencias que tienen a bien hacer entrega de los beneficios a los que ustedes hoy adquieren en este evento, por favor, les pedimos que permanezcan en sus lugares. Y les recordamos y les platicamos a quienes nos ven a través de las diferentes redes sociales que en este momento el gobernador y nuestras autoridades se están trasladando hasta llegar a este lugar donde se dará el banderazo de salida de estos dos camiones recolectores que ha adquirido el municipio. Y bien, continuamos todavía con el desarrollo de este importante evento donde recientemente se han realizado la entrega de diferentes beneficios, de diferentes dependencias para todos aquellos y todos, todas y todos quienes nos acompañan en este evento. Así es que en este momento nuestras autoridades están trasladando a esta calle contigua a la Plaza de Armas de aquí, de Tepeaca, de este municipio, para realizar este banderazo de arranque de estas dos unidades de limpia. Habiéndose encontrando ya nuestras autoridades en el lugar de este banderazo, únicamente estamos a la espera de que nos den luz verde para dar inicio con esta salida a los camiones. Vamos a hacer un conteo del 1 al 3, si les parece, que estas unidades recolectoras salgan en uno solo. 1, 2, 3. Un fuerte aplauso de todos los presentes que nos acompañan
ya que con este banderazo se da salida a estos dos camiones recolectores de basura que ha adquirido este ayuntamiento que encabeza el presidente municipal de Tepeaca, José Huerta Espinosa. Con este lema, un Tepeaca limpio es tarea para todos. Muchas felicidades, enhorabuena para Tepeaca. Peregrina, evidentemente, y en conjunto acompañado de la presidenta honoraria del patronato del sistema estatal DIF, la señora Gaby Bonilla, les agradecen su importante asistencia. A nombre también del honorable ayuntamiento de Tepeaca, les agradecemos a quienes nos han seguido a través de las diferentes redes sociales y a quienes se encuentran de manera presencial. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.